¿Qué tal, curiosos y curiosas de la ciencia? Soy Spelet y ahora mismo tenéis de fondo el Universe Sandbox 2. Como ya lo sabréis porque os habéis visto el vídeo anterior, y si no, os lo dejo por aquí arriba a la derecha. En el vídeo de hoy vamos a traer las propuestas que más pongan a caldo a mi ordenador y os pedí que las pusierais en los comentarios del vídeo anterior. Así que, ¿estáis preparados para ver cómo explota mi ordenador? Y por cierto, si tú tienes un ordenador de gama alta o que tú mismo consideres que sea de gama alta, te reto a que consigas más FPS que yo con estas propuestas. Así que, ¿queréis saber lo que se va a venir en el vídeo de hoy? Bueno, pues lo que se viene es esto. ¡Choques de estrellas! Agujeros negros millones de veces más grandes que Huey Scuti. Más de 50 planetas rocosos y gaseosos chocando a la vez. La primera propuesta que va a intentar destruir mi ordenador es la de Ángel Arias, que dice: aquí va mi propuesta destructiva. Choca 5 galaxias a la vez y veamos si tu PC sobrevive. Y además os tengo que decir una gran noticia, y es que ya hemos superado las 4.000 horas de visualización que nos exige YouTube para poder monetizar el canal. Pero todavía nos faltan llegar a los 1.000 suscriptores para poder, bueno, pues monetizar el canal y poder empezar a hacer sorteos, que seguramente de eso tenéis muchas, muchas ganas. Así que tenemos nuestras 5 galaxias ya predispuestas a hacer... Y ya va a 20 FPS, ¿eh? O sea, ahora mismo es que quiero que vosotros no lo podéis ver, pero esperad, dadme un segundo. Vale, no he sido capaz de poner que el MSI Afterburner me pudiera medir los FPS, pero os estoy diciendo que ahora mismo tenemos 25 FPS. Los estoy viendo a través de Steam, que me permite monitorizar los FPS en todos los juegos de Steam, obviamente. Y ahora mismo, con estas 5 galaxias, está yendo a 20 FPS. Se está parando mucho el juego. No es capaz. Estoy intentando que la simulación vaya más rápido, pero como veis, no nos deja ir más rápido que esto debido a que no puede simular más rápido. Entonces, uy, oye, bromas aparte, estoy tocando el ordenador con la mano y está caliente. O sea, estamos hablando que la gráfica ahora mismo está, bueno, a unos 48 grados, no es mucho, la carga de la gráfica es poca. ¿Pero dónde viene este calor? El calor viene del procesador. El procesador está ahora mismo a unos 70 grados, máximo 76. Y un uso del casi 100%, no, está más o menos en torno al 80-88%. Y una vez que ya se han juntado las dos galaxias, vemos que el simulador, bueno, es capaz de seguir tirando, pero como veis, le cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya llevo 5 minutos mirando la pantalla, viendo cómo las galaxias se van moviendo y deteniendo poco a poco. No has conseguido cerrar el simulador, digamos, no has conseguido petar el simulador, pero sí has conseguido ralentizarlo bastante. ¿Podemos decir que te has cargado el ordenador? Yo diría que no. Pasamos con la siguiente propuesta, a ver si en esta ocasión sí sois capaces de destruir el ordenador. Y el segundo aspirante a destruir mi ordenador es Samuel Ete, que dice: Spalet, mi siguiente propuesta es que aumentes la masa de todos los planetas del sistema solar por 10.000 y lo arrojes al sol a ver qué pasa. Así que, oye, espera un momentín, primero ya sacamos esto. Y ahora sí, vamos a coger a todos los planetas del sistema solar y los vamos a ir lanzando al sol. Pero cogemos uno, otro, otro y así con todos, y les vamos a ir aumentando la masa individualmente hasta que finalmente tengan esa 10.000 de masa. Muy bien, ahora mismo todos los planetas del sistema solar tienen 10.000 veces más masa. Algunos se han convertido, como veis, en estrellas. Incluso alguno en estrellas... Ah, no, bueno, ninguno es más grande que el Sol, ¿vale? Ni siquiera Júpiter. ¿Qué Júpiter? ¿Dónde está? Júpiter... Parece que Júpiter ya explotó. Lo vamos a volver a colocar de forma rápida. Lo vamos a colocar por aquí atrás. Lo vamos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Lo vamos a lanzar. Le vamos... Para que podáis ver, cómo hizo. Lo de multiplicar. ¡Eh! ¡Que explotó todo ya! 1, 2, 3, 4. Venga, lo dejamos ahí. Dos estrellas que han chocado. Hemos caído a los 30 FPS, pero... no se ha cerrado el simulador. Otra explosión, otra supernova. Dos supernovas seguidas. Y parece que no. Por ahora todo sobrevive. Júpiter que se va a unos... 50.000 grados, que se va.
y parece que las supernovas no han provocado la destrucción del ordenador, ni siquiera se ha cerrado el Universe Sandbox 2, no ha pasado absolutamente nada, solamente que ha caído hasta los 30 FPS, nada, esto ha sido nada. El calentamiento, ¿seréis capaces de verdad de cerrar el Universe Sandbox 2 con vuestras propuestas? ¿Y lo conseguirá el tercero? O sea, después de todo lo que hemos visto de las supernovas, ¿lo conseguirá Nacho? Que su propuesta es chocar 20 Martes, 30 Tierras y 10 Neptunos. Nacho, por favor, que venimos a hacer algo muy grande. O sea, ¿tú crees de verdad que tu propuesta, que no le dé pausa, que tu propuesta podrá cerrar el Universe Sandbox 2? ¿De verdad? O sea, ¿tú te crees que esta propuestita de chocar unos 60 planetas va a provocar que se me cierre el Universe Sandbox 2? ¿De verdad lo crees? Yo creo que no, yo creo que no lo vas a conseguir. O sea, ¿cuánto era? Eran 10 Neptunos. O sea, es que 10 Neptunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y mira, me voy a permitir poner más Martes por aquí. Pongo más Martes. Pongo más Tierras, más Martes, más Jueves, más Viernes, más todo. Muy bien. Le voy a dar al play. ¿Y qué pasará? 3, 2, 1, pues por el momento sigo con 60 FPS, lo estoy viendo aquí abajo a la izquierda, 60 FPS, 37, 60. Parece que esto aguanta, la simulación está aguantando bastante, 48 FPS, 44, 45, 46. Nada, nada, Nacho, lo has intentado, tío, pero es que esto sigue vivo. No sois capaces de cerrar el Universe Sandbox 2 con vuestras propuestas, mi ordenador puede con todo, ¿qué os pensabais? Que este ordenador no iba a poder con un par de propuestas, pero mirad qué bonito quedan todos los choques, cómo se desprenden tantos y tantos fragmentos, es impresionante, lo han mejorado muchísimo y se agradece, o sea, es que se ve mucho más bonito a día de hoy. Fijaros, todo este gas aquí, que precioso, o sea, precioso. Esto es absolutamente brutal. Y nada, que ha sobrevivido. La Tierra ha sobrevivido, el ordenador ha sobrevivido. Nacho, lo siento mucho, lo has intentado, pero no lo has conseguido. Venga, pasamos con la siguiente y que sepáis que si no sois capaces de hacerlo hoy, os animo a que volváis a poner propuestas para intentar destruir el ordenador, a ver si sois capaces de una vez de destruir el ordenador, que ya no sois capaces, habéis perdido facultades. Y venga, el número 4, mi cuenta de coña, mi propuesta, 100 Canis Majoris contra un agujero, el agujero negro más grande, pero de verdad. Que acabamos de chocar más de 100 planetas. ¿De verdad te piensas que tu agujerito negro y tus Canis Majoris van a hacer algo? O sea, sinceramente. Vamos a poner la pausa. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner muchas Canis Majoris por aquí, por allí. ¿Y tú de verdad te crees que vas a ser capaz de apagar? O sea, apagar no, de cerrar el simulador, como ha pasado alguna que otra vez. Con esto. Cuando hemos sido capaces de chocar 60 planetas. Yo creo que yo que tú tendría demasiada, demasiada fe, ¿eh? Así que ya están listas, vamos a bajar un poco la velocidad para disfrutarlo. Le damos al play y vemos como la gravedad poco a poco va haciendo sus efectos. Ahí están, las dos primeras Canis Majoris han sido devoradas. Primeras supernovas y el agujero negro que se escapa, el agujero negro que no quiere. No quiere comérselas, no tiene hambre. Pero si os fijáis, mucha bala, bumba, otra que vuelve a chocar. Pero nada, seguimos por encima, o sea, seguimos con 60 FPS. ¿Qué queréis que os diga? No es, el único que ha conseguido tirar los FPS por debajo de 30 fue el que comentó lo de las 5 galaxias. Porque claro, tiene que estar calculando el procesador demasiadas cosas. Pero bueno, acaba de caer a 27 FPS. Y las supernovas que se siguen sucediendo, pero como veis, no pasa absolutamente nada. Incluso el agujero negro se ha escapado sin ningún tipo de problema. Y las supernovas siguen, pero seguimos dentro del simulador. No ha pasado absolutamente nada. Bueno, 20 FPS, eso es lo que tengo que decir. Ahora mismo estamos en 20 FPS. Has superado el récord. Bueno, creo que el récord fueron 14, ¿eh? O sea, yo creo que fueron 15, 14, no me acuerdo. Pero por lo menos que sepas que has sido capaz de bajar de los 25 FPS. Felicidades, pero seguís sin ser capaces de cerrar el Universe Sandbox 2. Esto aún no ha petado. Y bueno, aunque ya llevamos un rato haciendo choques de estrellas, no quiero dejar a Ismael Perrix sin su propuesta de choca 50 soles. Pero de verdad, ¿todavía tenéis fe en que vais a poder tumbar este ordenador? O sea, ojo, cuidado, o sea, no estamos hablando de algo cualquiera. O sea, este bicho está aguantando todo lo que le estáis lanzando. Y os voy a decir una cosa, si no sois capaces de tirarlo hoy,
os sigo animando para que pongáis más propuestas para intentar conseguirlo, a ver si lo conseguís de una vez, es que no sois capaces, os cuesta muchísimo, chicos. Así que, vamos, le damos al play, poco a poco se van acercando los soles, van chocando unos contra otros, van saliendo explosiones todo el rato, 10 FPS, nuevo récord, 9 FPS, 7 FPS, 5, 4, 5, 5, 5, 5, ojo, 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 que a lo mejor alguien lo ha conseguido. Ojo, cuidado, no puedo mover la pantalla. Vale, ahora sí, ya la puedo mover. ¡No! Va súper lagueado, chavales, va súper lagueado, Dios mío. Esto debería ser maltrato informático o algo por el estilo, madre de Dios. ¿Cómo le está costando esto, de verdad? Es que esto le cuesta muchísimo, 4 FPS. Es que claro, hay tantas supernovas. A ver, le voy a quitar un poco de zoom, vale. A ver, si le quito zoom, obviamente recuperamos los FPS. Pero la gracia está en que no los recuperemos, sino que vosotros seáis capaces de conseguir la menor tasa de FPS posibles. Y a ver si alguien es capaz de cerrar el juego, que por ahora nadie es capaz de cerrar el Universe Sandbox 2. Han pasado otros 5 minutos y el Universe Sandbox 2 sigue funcionando. Obviamente los choques, o sea, estoy a 2 FPS, como veis, yo estaba ahora mismo a 2 FPS, esto le costaba muchísimo, muchísimo moverse, pero realmente, como veis, el juego sigue totalmente abierto, no hay ningún tipo de problema. Tenemos ahora mismo tenemos 2 FPS, ¿vale? Que es el nuevo récord de caída de FPS, pero el juego sigue vivo, no se ha petado. Se va moviendo muy poco a poco, eso es cierto, se va moviendo muy poco a poco, pero sigue fluyendo, sigue moviéndose. Por lo tanto, no habéis conseguido petar el ordenador, pero sí bajarle de los 5 FPS. ¡Venga! Otro oponente contra el ordenador. Y un curioso de México que nos dice agujero negro contra agujero negro. Vamos a ir rápidamente, vamos a coger Sagitario A, que es el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, de nuestro sistema solar, sí, hombre, claro que sí, de nuestra Vía Láctea, contra el agujero más grande del simulador. Y como veis, se han fusionado sin ningún tipo de problema. Y parece que finalmente he ganado yo. No habéis sido capaces de tirar mi ordenador, no lo habéis conseguido. Y aquí, para acabar, os voy a enseñar la que es la simulación más pesada del Universe Sandbox 2 de serie, que es el sistema solar. Pero como veis, con una infinidad, pero infinidad de cuerpos celestes que podemos explorar y seguir todas sus órbitas. Como veis, está bastante, bastante detallado toda la zona exterior, pero creo que había uno que era más grande aún, que creo que es este de aquí. Si no me equivoco. Vale, no, miento. El más grande era este otro, que ya os digo, son unos... Ha puesto el ordenador más o menos a unos 15 FPS, ¿vale? O sea, esto, ahora mismo el ordenador está a 15 FPS simulando todos estos pequeños, pequeños cuerpos, ¿vale? Vamos un momento a quitarle las estelas, porque me imagino que tener todas las estelas ahí delante pues consume bastante. Y como veis, hasta aquí llega el ordenador y aún podría hacer más, ya que vosotros no habéis sido capaces, como ya lo sabéis, de destruirlo. Os voy a dar una segunda oportunidad a ver si sois capaces de lograrlo de una vez. Así que venga, dadle al coco y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.